Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Jack. Estoy en una ciudad en América Latina. Esta ciudad se llama Ciudad del Este. Chequen esto nada más cómo es esta ciudad impresionante, fíjense. Muy bien, vean la altura de los edificios, que me imagino que son tiendas grandes para poder comprar, porque eso es lo que he visto en internet. Así que me he venido acá a Ciudad del Este a mostrarles a todos ustedes qué hay acá en esta ciudad y por qué se llama Ciudad del Este. Así que acompáñenme en esta aventura, señores, para ver qué tiene esta ciudad especial. He visto muchas cosas por internet, también he leído que esta ciudad recauda millones de dólares, bueno, billones de dólares al año, y no es la más rica de Paraguay. Mire cómo la gente vende todavía en la calle, y hay muchas motos, mototaxi. Vea cómo la gente trabaja del otro lado, vean, ahí están gente trabajando. Otra cosa, dicen las malas lenguas que esta ciudad es una de las más ricas del Paraguay. Yo no lo creo, porque fíjense los edificios como están, son antiguísimos. Fíjense esto de aquí, probablemente estos son edificios residenciales, pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un edificio que es comercial, allá hay un edificio feo, horrible también, muy viejo, Levi's Center. Fíjense la apariencia y la estética de estos edificios. Parecen bloques residenciales, pero fíjense este otro, Mona Lisa, que es una tienda súper costosa aquí en Ciudad del Este. Y fíjense este otro aquí, que también es un tiburón comercial, acá en este minicentro en la ciudad, se llama Mega Electrónico, y también es un edificio nuevo. Entonces, fíjense ustedes la diferencia que hay ya simplemente con mirar en los edificios. Se dice que en las ciudades cosmopolitan muchos edificios llaman la atención por la cantidad de dinero que hay. Bueno, señores, lo primero que vamos a hacer es tener que bajar por aquí, porque hay mucha gente caminando. Una pequeña escalerita y ya de lado y lado podemos ver muchas tiendas. Ese se llama un Play Store, no sé por qué no se ve acá. Pero bueno, vamos caminando por la calle. Fíjense lo que tienen acá, cosas de lencerías, ropas. Y aquí un puestito donde preparan los famosos, eso que tereré pajarito. ¿El tereré? Sí. Vende tereré. ¿Qué precio tiene el tereré? Sí. ¿10? 5 reales. Cinco reales. Vean cómo es el tereré, el polvito este. El polvito verde, y ahí lo está haciendo este señor en una máquina. Ahí, mire, fíjense que lo está haciendo en ese... Ah, con remedio, fíjense. Con remedio. Mm. Hierba, mate, curití también. ¿Es medicinal? Sí, medicinal. Ah, qué bueno. ¿Medicinal y afrodisíaco también? No, afrodisíaco no. Afrodisíaco no. Bueno, ya vieron cómo se prepara el tereré acá en la calle en Ciudad del Este. Y es completamente medicinal, pero fíjense el movimiento. Miren acá cuántos motorizados hay. Parece ser que les va bien estar al frente de un centro comercial como este, el grandote, para poder llevar a los turistas hacia Brasil, porque mucha gente viene a esta ciudad proveniente de Brasil. Fíjense que en Brasil hay una Itaipú, una hidroeléctrica, y también hay las maravillas de las cataratas de Iguazú. Y como es normal, entonces mucha gente vendría desde Brasil, viene, se paga un pasaje en moto, que no sé cuánto cuesta, y viene acá a esta ciudad para hacer sus compras de teléfonos. Fíjense que ahí están los últimos celulares. Aquí están los últimos lanzamientos de los celulares. En esta pantallita acaba de aparecer uno. ¿Cuál es la gracia de venir a esta ciudad? Bueno, lo que puede pasar es que te puedas comprar un teléfono de última generación. Porque si podemos dar un zoom hacia allá adentro, fíjense que ahí va a tener las marcas como Xiaomi. Hay mucha gente caminando. Ahí está una tienda de Samsung. Me imagino debe ser un centro autorizado de Samsung. Y ahí también tiene un Alexa, los productos estos del Amazon. Entonces, seguramente mucha gente viene a hacer sus compras y ahí al final termina comprando cosas, ¿no? Cosas que probablemente no vaya a necesitar, pero que por la tentación de tenerla al frente y poder comprarla en ese momento, eso es un punto a favor. Voy a mostrarles un poquito sobre el movimiento de las calles. Y ahí está la gente probándose binoculares, que a mí me encantaban los binoculares. Sí, ahí está la gente viendo hacia los edificios de allá al frente. Y ahí está una calle normal y corriente por acá, por Ciudad del Este. Y ahí tiene otro edificio Pioneer,
que según vi en internet son edificios para comprar electrónicos, perfumerías y todo lo demás. Hay mucha gente, fíjense, ahí está la gente haciendo las compras. Aquí hay la gente te vende juguito en la calle y va a encontrar inclusive cosas que probablemente en tu vida pensaste que se vendían en la calle, como faros, ¿no? Luces LED para los vehículos y aquellas cosas del ProLine Terrain en el mercado automovilístico de deporte. No sé cómo se dice eso, pero bueno. Y en este edificio se llama Mega Electrónicos, ¿sí? Un edificio que está a la primera dos cuadras de la ciudad. Y nosotros vamos a seguir subiendo porque es interesante ver cómo la gente viene y hace compras. Fíjense las bolsas que tienen estas personas. Hacen compras, miren. Fíjense, bolsas grandes. Aquí la gente también está vendiéndole los bolseros. Están vendiéndole las bolsas para que lleven sus cosas y pasen en la frontera. Desde aquí, desde lo más típico de la calle de Ciudad del Este, Paraguay, nosotros vamos a ver, por ejemplo, muchos puestos de lado y lado de la calle, pero estos son cosas esenciales, por ejemplo, camisetas normales, baratitas, lencería, cosméticos, ese tipo de cosas que seguramente te van a interesar acá en Ciudad del Este. Y también mochilas que la gente inclusive compra. Me gustaría preguntar cuál es el precio de una camiseta convencional de esta. Digamos que esta es de una marca Boss, fíjese. Vamos a ver cómo parece de algodón, una buena tela. Vamos a preguntar qué precio tiene. Señor, ¿qué precio tiene esta roja Boss? $10. Muchas gracias. $10. Fíjense qué linda es esta camiseta. Y también va a tener de la misma marca Boss, otros colores y $10. Fíjense esta que me gustó más. Aquí está, fíjense. Y seguramente en la calle van a encontrar muchas ofertas porque son realmente productos baratos que te los puedes llevar. Ahora si vienes de Brasil, por ejemplo, si vienes de Argentina, si vienes de otro país de América Latina, que ya puedes comentármelo acá abajo, seguramente te va a interesar porque aquí vas a tener que hacer cambio a la moneda local. Si bien es cierto, aquí reciben mucho dólar, mucho euro, mucho guaraní, mucho real, pero vas a necesitar tener unos puntos de interés por si quieres cambiar dinero y vas a tener ahí. Recuerden que esta ciudad tiene una particularidad bastante interesante que puedes comprar todo lo que tú quieras y va a estar exento de impuestos. Sí, señor, exento de impuestos, pero hay unos truquitos que ya les voy a comentar. Bueno, ahora estoy llegando a esta tienda que se llama La Petisquera. Es una perfumería famosa y grande. Fíjense, vamos a ver qué tiene acá. Vamos a ver si podemos entrar por lo menos a grabar un poquito. Porque obviamente que no se puede grabar. Ahí están los electrónicos, seguro venden de todo. Y también obviamente los perfumes, todo tipo de perfumes que ahí podemos ver. Esta tienda se llama La Petisquera. Vamos a ver si podemos dar un ojito. Bueno, aquí está, mire, Carolina Herrera, todos los perfumes que andaba buscando. Ahí está. ¿Qué precio tiene el 212? Ah, mira, fíjense, aquí están. Y todas las marcas que pueden imaginarse están aquí. Chanel, mire, fíjense, wow, aquí están todas. Así que, y hay muchísimas cosas también para darse una vuelta. Muchas gracias para darse una vuelta acá en Ciudad del Este. Comprar en esta tienda que me pareció increíble. Y al salir, fíjense que estoy saliendo por la otra puerta. Acabo de entrar ahí. Esta se llama La Petisquera y van a encontrar muchas cosas que seguramente les va a llamar la atención. Vamos a ver, para la gente que hace gimnasio, estos shorts mono, ¿qué precio tienen, amigo? En dólares. ¿En dólares? ¿Puede ser? $13. $13, ah, pero mira, este es de la tela Dry Fi, o sea que sudas y no te vas a quedar hediondo porque se va a secar rápido la tela. Muchas gracias, amigo. Tiene mochilas bien lindas, mire, para la gente que hace... que trabaja o que va para la escuela. Mire, fíjense qué lindas están y seguramente a un precio bastante razonable. Bueno, ahora sí llegamos a la otra cuadra. Esta es otra cuadra que no sé qué tiene, pero me parece un poquito... Fíjense que La Petisquera llega más allá, amigos míos. Y aquí van a tener un centrito de gorras. Gorras lindas. Vamos a ver, por ejemplo, la que me guste a mí. Amigo, ¿qué precio tienen? ¿Qué precio tienen las gorras de New Era? ¿Qué moneda? Puede ser en dólar para... A $6. $6 una gorrita de esta linda New Era
que ahí está. $6, señores, para que se la lleven a casa. Aquí, de los colores que quieras, en una cuadrita acá de la tienda La Petisquera, en una cuadra, aquí al frentecito, están las tiendas de las gorras. Pues estoy viendo que tiene un puestecito de música. Para la gente que hace música, que son productores, que son DJ, que son técnicos en sonidos. Ahí están. Vea que tiene muchas cosas para la gente que quiera comprarse una guitarra. No, las guitarras todavía se siguen vendiendo. Y los saxofones, oh, mira. Ahí también está una guitarra Fender. Hola, amigo. Vamos a dar una vista aquí a los productos que tienen. A ver. Están todos envueltos para que no se pongan feos. A ver, este de Adidas está lindo. Este está lindo, me gustó. Amigo, ¿qué precio tiene este? ¿Dónde? Este. 100 reales. 100 reales son $20 más o menos, ¿verdad? Bueno, fíjese, $20. $20. Y ese es el zapato que vas a comprar por $20 acá en Ciudad del Este, Paraguay. Y los que quieras, de los que quieras, amigo mío. Muchas gracias. Y venga acá a Ciudad del Este. Cuando vengan a Ciudad del Este, tienen que traer dinero en efectivo. Fíjense este otro lindo zapato, más clásico, que está aquí. Tan bonito, ¿no? Y cuando vengan a Ciudad del Este, que les iba a decir, traigan dinero. ¿Por qué traer dinero? Porque siempre en la calle vas a encontrar algunas cosas que te llamen la atención y probablemente esta gente no tenga cómo hacer las transacciones con tu tarjeta de crédito. Estamos llegando entonces a otro, ese es un punto aquí, vamos a hacer un paréntesis y vamos a mostrarle esta Smart Store que vende bebidas, perfumes, cosméticos, relojes, lentes o gafas de sol y tabacaría. Mire que tiene todo, también perfumes, todo lo típico de acá. Y tienen que darse una vuelta, ¿no? Tienen que darse una vuelta. Entonces, mira esto. Mira qué lindos son. Mira los... Hola, ¿qué tal? ¿Qué precio tiene, amigo? No puedo grabar. ¿Qué? No pidió permiso. No se puede grabar. Discúlpame. Si yo no quiero, no puedo grabar. Sí, claro que sí. ¿Qué precio tiene esa Abercrombie? $12. $12, sí. Bueno, gracias. Fíjense, $12 una camiseta de Abercrombie, me parece que está bien. A ver, voy pasando por acá. ¿Cómo vieron? Aquí estamos llegando a otra perfumería, pero ¿cómo vieron? Ya les voy a mostrar. Miren, esta otra perfume se llama Charmy y también tiene de todo, si lo pueden ver. Están las marcas. Mire, Amahal son una marca de perfumería de Medio Oriente. Estela Dustin, Versace, Shakira y otras más. Fíjense que tiene de todo. Lo pueden ver desde acá. Vamos a ver si no podemos grabar un poquito Antonio Bandera y Semillar. Todo. Dolce & Gabbana, pero no se puede entrar. Además hay música, así que no me gusta. Bueno, señores, ¿se dieron cuenta que el chico no quería que grabar inclusive sus productos, ni su cara tampoco? Me dijo que tenía que pedir permiso antes de grabar. Está bien. Pero ahí viene una de las polémicas. Opa, disculpe. Para pescar, yo no conozco nada de esto, pero seguramente aquí hay de todo, de lo que necesites para pescar, hasta las varitas de pescar, las cañas, no sé cómo decir esto, de pescar, baterías, linternas. Hay un montón de cosas, ¿eh? Y ahora sí, señores, llegamos a la cuadrita donde está el centro comercial este grandote que les había mostrado allá desde el inicio. Esta tienda se llama Mona Lisa y vamos a tener que entrar para ver qué venden ahí. Seguro que por la marca y por lo que he visto en internet había muchas cosas de ropa. Muy bien, señores, hemos dado un recorrido acá a Ciudad del Este, Paraguay, para ver cómo es más o menos la ciudad, cómo se distribuye y fíjense que hemos recorrido 2, 3, 4 cuadras y hemos encontrado muchísimas tiendas de electrónicos, perfumería, todo lo pudieron ver acá en este video y vamos a seguir recorriendo desde este punto que está este centro comercial grandísimo hasta el otro punto donde está la tienda Nisei que están viendo ahí que he visto en internet que también es muy famosa. Bueno, señores, quiero detenerme solamente unos segunditos para hablar un poco sobre las polémicas que envuelven la ciudad y todo lo demás. Primero, las polémicas que vemos en internet es que es una ciudad insegura. Bueno, yo estoy aquí y no me ha pasado nada. La verdad que no he sentido la sensación de una ciudad insegura porque he caminado todo bien, he pasado el puente, todo tranquilo. Hay presencia policial también acá. Supuestamente aquí en esta cuadra debería haber uno.
Y justamente allá hay uno y allá hay dos policías, si los pueden ver, no sé si están ahí. Esas dos personas que están ahí son policías, entonces no creo que sea inseguro. Desmentida la primera polémica que se puede crear en internet. Y la segunda podría ser con el contrabando. ¿Por qué de contrabando? Bueno, porque es un territorio de triple frontera. Está dividida entre Argentina, Paraguay y Brasil. Y típicamente estos sectores son puntos estratégicos para hacer contrabando, sea de personas, sea de estupefacientes, sea de cualquier tipo de cosa. Y eso deja mucho la sensación de que, aparte de insegura, puede ser una ciudad peligrosa, inclusive para el narcotráfico. Pero yo hasta ahora lo que he visto en internet es que se ha controlado mucho los últimos años. Mucha gente que viene acá siempre hace mención a que hay contrabandos de personas, de menores, de mujeres, de todo tipo acá en la ciudad, pero eso es una cosa que yo no lo puedo verificar. La otra controversia es que es una ciudad bastante desorganizada. Y sí, en efecto lo es, porque el centro histórico de la ciudad está bien pequeñito, es reducido, es compactado. Y se pueden ver los contrastes de edificios viejos, edificios residenciales, y han venido supuestamente estas ballenas, estos tiburones que son del comercio, a hacer sus inversiones acá. Eso probablemente pudiese causar una bifurcación en la organización de la construcción de una ciudad homogénea, más igualitaria, más de igualdad, pero eso realmente es un tema muy complejo, porque si las ciudades quieren crecer necesitan traer el dinero, y los que tienen el dinero son los ricos. Fíjense que está pasando ahí una camioneta Mercedes-Benz. Después de, mire, vea, Mercedes-Benz, y es muy, muy, pero muy típico. Mire este carrito también, Mercedes-Benz. Parece ser que es una normalidad tener un auto de lujo acá, porque claramente esta es una ciudad para gastar dinero, porque se invierte mucho dinero. Y ahora bien, estoy justamente aquí detrás, aquí al lado mío está una camioneta BMW o BMW. No se la voy a mostrar porque el dueño está justamente escribiendo un texto ahí dentro del auto. Entonces es como impropio, ¿no?, hacer ese tipo de cosas. Pero sí, señores, otra cosa curiosa es que esta ciudad en el 2011, acá en el Paraguay, aquí en esta ciudad, se facturó más de 20 billones de dólares. Sí, hasta se me enreda la lengua de pronunciarlo. 20 millones, amigos míos. Eso es mucho dinero y es el 10% del PBI de todo el país. Entonces podría decirse que es una ciudad bastante rica, pero ¿podrá ser la más rica del país? Exactamente, no. No puede ser así, porque es muy pequeña la ciudad, inclusive, si ustedes pueden ver. Fíjense el contraste, que no les estoy mintiendo, ¿eh? Eso debe ser un edificio viejo, y allá también hay un edificio residencial bastante viejo, y aquí pueden ver un edificio, una torre gigantesca, que es de comercio, así como también aquí también hay una torre. Fíjense que si nos vamos más hacia allá, ya no hay más edificio. Ya hay edificios residenciales más normales de una ciudad para vivir, pero aquí en el centro se contempla una cantidad de dinero y está a simple vista, señores. No puede ser posible que en esta ciudad las tiendas grandes tengan los últimos celulares del año de todas las gamas de Apple, de Samsung, y no creo que las personas que viven acá en Ciudad del Este, Paraguay, vengan y se puedan comprar un iPhone aquí en su tienda, en su propia cuadra, cerquita de su casa, con el salario que ganan, porque obviamente el salario en América Latina es demasiado paupérrimo, muy bajito, y obviamente seguro que no les da para comprarse uno. Van a tener que recurrir a la financiación. Vamos a ver qué vemos acá entonces. Este que dice Workshop. Ah, mira, esto es una ferretería grande para la gente que busque cosas de ferretería. Workshop aquí en Ciudad del Este. Y estos son los termos típicos para el tereré. El tereré es la bebida que se sirve fría. Fíjense que aquí está la bandera de Paraguay. No lo confundan con el mate, porque el mate es argentino. Dice que es argentino, ¿no? Mate argentino se sirve caliente. Y tereré paraguayo se sirve frío, con hielito, para el calor. Obviamente es más llamativo aquí en esta zona, porque aquí hace mucho, pero muchísimo calor. Fíjense que aquí están recubiertos o cubiertos de cuero para que pueda mantenerse por mucho más tiempo la refrigeración del líquido, del agua, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos dando una vuelta aquí en Ciudad del Este, Paraguay. Una ciudad bastante interesante, mis amigos. Y quería darme una vuelta acá a este centro comercial, pero yo creo que no se puede grabar.
Entonces, amigo, ¿aquí se puede grabar? ¿No sabe? Ah, déjame preguntar. Hola, amigo, ¿aquí se puede grabar? Sí, puedo grabar. Gracias, gracias. Bueno, me dijeron que podía grabar sin problema. Fíjense qué hay. Primero lo que vamos a ver es perfumes. Este es de Michael Kors. Y vamos a ver este perfume de las mejores marcas que hay acá en Ciudad del Este. Después vamos a ver aquí de la marca Dior. Hola. Hola, amigo. ¿Se puede? No se puede. Bueno, voy a apagar la cámara y se voy a... autorización para hacer. Ah, bien, bien. No se puede grabar, vamos a apagar la cámara y después seguimos. Okay.